a poner el teléfono en pantalla. Esto es muy importante. Dicen que la violación sexual es una agresión al ser de la persona. Hay algo que se rompe dentro para siempre. Es una inseguridad, sobre todo si son niños y niñas. Es uno de los abusos más oprobiosos que puede haber. Así es. De hecho, dentro del plan de tratamiento, Edith, las primeras sesiones, más que de investigación, es de hacer la empatía con el niño o con la niña que ha sido abusada o con la mujer que ha sido abusada. Hacer el encuadre de todo lo que es el proceso. Darle la garantía o seguridad de que sus emociones van a ser tratadas y cuidadas al ritmo que el paciente necesite ir. Es que le han tratado como si no fuera persona. Así es. Estos hombres que se convencen, yo no he agredido sexualmente porque ella quiso, o yo sostuve una relación con una menor de edad. Estamos hablando, por ejemplo, de un viejo como ese que veíamos ahí al principio del programa. Debe tener 60 y pico de años. 48, dijo. Dijo 40, ay, pero parece de 60. Sí, él está acabado. Dice que tiene 48, pero parece 60 y pico. Si lo ponen ahí, ustedes verán. Póngalo para que la gente que se integró lo vea. Un oficial, yo encontré en estos días también un general, otro general, que teníamos un antecedente, que fue con una vecinita, una niña, vecina, y él llamó al papá. Yo cometí un error, estuve con su hija, le dijo. Un general de apellido regalado, eso sería el año 2013. Un error. Él lo calificó de un error, el papá dijo. Él me llamó y me dijo, vecino, no se moleste conmigo, he cometido un error con su hija. Cuando el tipo de personas que hace esto, el sujeto, ese hombre que está ahí, ¿cuál es el tipo de personalidad que tiene? Generalmente, ¿cuáles son los perfiles? Ajá, los perfiles que tiene esa persona. Mire, lo primero es que un abusador, un agresor sexual, puede ser cualquier persona. Cualquiera puede serlo. Que tenga una necesidad de someter, de controlar, de manipular, de utilizar a una víctima, escoge a su víctima para sentir placer. Yo hace un momento decía que puede estar influenciado por factores motivacionales y por factores desinhibidores. Este individuo tiende a tener conductas de inmediatismo. Simplemente es sentir el placer del momento en lo inmediato. Si tú escuchas las entrevistas de los últimos agresores que se ha proyectado el suceso o los eventos que hicieron, tú te vas a dar cuenta cómo ellos dicen, no, porque eso fue tan rápido que yo ni lo pensé, a mí no me van a culpar, pero lo que quieren es envolverme. O sea, el pobrecito, el pobrecito no tenía la capacidad en ese momento para tomar una decisión. Entonces, cualquier persona puede ser un abusador sexual que tenga esas condiciones. Señores, pensamos muchas veces que es solamente el campesino el que puede ser el acosador o el agresor sexual o el abusador sexual. Un hombre también con saco y corbata puede hacerlo. Que le guste manipular, que tenga tendencia a sentir placer con los menores. Por eso es un delito. Está tipificado como un delito y debe de ser sancionado. Que tal vez la justicia, tal vez nuestro sistema de justicia en algunos casos no actúa como debe, pero la sociedad debe sancionarlo. Si vemos los comentarios o los mensajes, Edith, da vergüenza. Como mujeres dicen, no, porque ella se lo buscó, ¿quién la manda a ella? Y tuviste cómo ella fue en la entrevista, con esos tacos y con esos pantalones tan apretados. Tenemos, o sea, una sociedad que legitima. Legitima, culpabiliza. Entonces, hasta cierto punto, valida esas conductas. ¿Quién la manda a ella? O sea, que el individuo que comete estos actos de agresión tiene esos patrones, somete, está muy cerca o busca estar muy cerca de la familia para poder observar por dónde es que va a atacar a su víctima, a su presa. Tengo diferente gente en el chat que están hablando y debo decir que Ivonne es una de la gente que suele participar con ustedes. Alguien plantea, ¿por qué estando la relación de adultos con menores prohibido, las maternidades de República Dominicana están llenas de embarazadas y no pasa nada? Otro dice, usted le pregunta a 10 mujeres de 80 años y una alta tasa de ellas tuvo su primera relación, su primer hijo a los 12, y el papá de sus numerosos hijos también tuvo otra familia numerosa con otra niña.
Sí, tengo familiares que iniciaron sus familias a los 12 años. Una tuvo 13 hijos. República Dominicana se pobló con niñas de 12 años que fueron embarazadas en nuestros campos y tuvieron más de 10. Sí, como que el tiempo ha cambiado. Sí, el tiempo ha cambiado, las leyes han cambiado, las mujeres están luchando cada vez más por sus derechos, porque vivíamos en una sociedad del patriarcado, que el hombre era el responsable de proteger, de cuidar, de velar por todo lo que iba a ser el hogar. Decidía hasta cuántas mujeres iba a tener, eso eran otros tiempos. Estamos viviendo los tiempos modernos, donde la mujer tiene que defender sus derechos, la mujer tiene que seguir avanzando y estudiando. Es cierto, tenemos nuestras maternidades llenas, cuestionamos a las adolescentes y a las madres, pero no cuestionamos a quién fue, ¿verdad? ¿Quién fue el que embarazó a esa adolescente? Que generalmente todavía son las políticas de protección a favor de la niñez estábamos a decir en pañales, pero no podemos decir que no se está haciendo. Muchas instituciones se están haciendo trabajo para preservar la integridad de nuestras adolescentes, de nuestras niñas, que van a ser las mujeres del mañana. O sea, el referirse a que mi abuela, tal vez, que no fue su caso, tuvo un embarazo a los 12 años, era otra época. En esta época, en ella no tuvo la oportunidad de ser niña. Exactamente, no tuvo la oportunidad de ser niña. Ni de ser joven, ni de ser, sí, mamá. Ni decidir si quería eso, tener sus niños o sus niñas a los 12 años. No tuvo la oportunidad de enamorarse porque a los 12 años ya no está clara. Claro que no, porque alguien se lo impuso. Fulano está enamorado de ti, mira, tú te vas con él a su casa, que él te va a poner a tal cosa. La diferencia es que antes eso no era delito. A los hombres que se les dificulta entenderlo, tienen que entender que ahora es delito. Es un delito. Es un delito. Entonces, ese señor que vimos ahí en pantalla que sale y dice, no, porque además ella tuvo relaciones antes, va a entender a fuerza de código que es un delito. Entonces, hay que hacerle entender. Esa gente así tiene posibilidades de cambiar. Porque cuando yo escucho a ese señor, me parece que estoy escuchando, es como si fuese nada, lo único que de gente tiene es el rostro. Sí, porque ahí eso no es humano, no es humano. Mira, Edith, la cultura se construye con el tiempo y cambiar el paradigma es una responsabilidad de todos. Lo que antes no teníamos las computadoras y los que no son nativos, vamos a decir, digitales, han aprendido a utilizar los dispositivos. Entonces, lo que se construye en una cultura puede ser cambiada, pero implica esfuerzo y trabajo. Así que ya lo saben, así como aprendieron a utilizar los celulares, van a aprender a respetar la ley. Gracias, Ivonne, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Ivonne Guzmán, le agradezco muchísimo que haya venido esta mañana. Tengo todavía una entrevista más. Voy a la pausa, regreso de una vez.